La velocidad. Eso era lo que yo quería. ¿Sabes qué me apasiona? Esa pequeña distancia que llega a haber entre tu coche y el otro, 280 kilómetros por hora. Esas milésimas de segundo que tienes para tomar una decisión. Es justo ahí, donde se ganan los campeonatos o donde se pierden. Muy bien, ¿eh? Conoces esta pista como nadie. Pero la verdad es que Andrés corrió muy mal. Y por eso ganaste. Hace mucho que no ganamos. Ganaste, eso es lo importante. En comparación con Andrés, tú fuiste mejor. Con un coche a punto, Rogelio, no estaría celebrando. Lo que me hace falta es un buen equipo. Qué curioso. Nosotros podemos ser ese buen equipo. Soy Andrea Segovia, de la escudería Jack and Harry. Yo creo que lo conoció cuando tenía pelo. Tengo una muy buena oportunidad para ti. Mi escudería está buscando pilotos. Creo que tenemos que tomar una decisión. Tú siempre me has dicho que el mejor momento para arriesgarse es cuando no tienes nada que perder. Te llevé hasta donde estás y ahora sí, como así me dices... Señoras y señores, con ustedes los pilotos, Andrés y Roger. Preocúpate por no perder. No quiero mandarte a la chingada cuando vuelvas a cruzar esa puerta de nuevo. Señoras y señores, escuchen cómo rugen los motores. En la pista hay varios corredores que quieren ser triunfadores a toda costa. Todo el mundo sabe que la derrota les gusta. Eso no gusta. Llantas quemadas, puertas cerradas. Se pueden ver entre las plazas. Traiciones en el agarrada. Eres apuesta sin buenas respuestas. Es un piloto. Cosas como esta suceden por acá. Viviendo una vida la más alta. Suerte. Quieres ser el mejor y llegar hasta la cima. ¿De qué sirve la gloria si no hay con quien compartirla? Vas a perder la vida para cruzar la línea. Para cruzar la línea. Ahí es donde uno se juega la vida o la muerte.